Hola fanáticos del fútbol, ¿cómo están? Les traigo más reacciones de las que les traje ya en el primer video. Si no lo han visto, después de este vayan a verlo. Es un video que la verdad no te recomiendo que te pierdas. Te estarías perdiendo oro puro. Y bueno, te traigo más oro, así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Vamos a comenzar con este tridente de oro. Este es el tridente de oro del que la prensa no habla. Hablan del tridente este que ustedes saben que se están alimentando es de penales inventados por la liga, inventados por los árbitros al servicio de Florentino, cobran su salario y bueno, se inventan estos penales como el que se inventaron el día de ayer para poder inflar las estadísticas de estos tres que en principio de temporada se vendían como los galácticos, como los que iban a arrasar, y los que están arrasando son la LRL. Así que bueno, abróchense los cinturones. Y bueno, así comenzaba el programa Josep Pedrerol. Árbitros, hay que proteger el fútbol, hay que proteger a los futbolistas, hay que proteger a Lamine Yamal, aunque no se queje cuando recibe patadas. Empezamos. Y bueno, fanáticos del fútbol, esta es la introducción más digna que le vi a este señor en mucho tiempo, la verdad. Y bueno, Cristóbal Soria le da duro, le da donde más le duele al Real Madrid, dejando claro que su equipo no juega nada y que este equipo se enamora. Habéis dicho, ¿no? Habéis dicho. Ay, qué manera de jugar fútbol. Y en la capital de España siguen hablando del gran Vinicius Junior y de los goles de penalti de Mbappé, cuando el foco y la noticia es el equipo de Hansi Flick, que juega a otra cosa, y Lamine Yamal, que juega a otra cosa, y nos siguen hablando de la boda de Hendry y de los penaltis de Mbappé y del revulsivo Vinicius Junior, que ayer fue un buen revulsivo, ¿eh? Un buen alborotador. Bueno, como a Marca le duele decir que el Barcelona está imparable y que su equipo no juega absolutamente a nada, se preguntan, ¿recado de Lewandowski a Xavi? El polaco le preguntaron qué ha cambiado con la llegada de Flick. Lewandowski dijo que esta temporada buscamos más pases o centramos al área, entro más en contacto con el balón. Hablando del nuevo sistema de juego, sin lanzarle palo a nadie como se está inventando esta gente para buscar polémicas, en vez de hablar del penalti inventado el día de ayer y de todas las polémicas que sí generan las ratas blancas, y hablar de su equipo. Hasta el mismo Tebas dijo que en el Marca, bueno, el señor Florentino quitaba y ponía directivos y el relato se movía a su conveniencia. Así que bueno, no es de extrañar que Marca ahora salga con esto en vez de hablar de las cosas que sí valen la pena. Como decir la verdad, es que este Barcelona le da mil vueltas al Real Madrid de los Galácticos, que yo aquí lo llamo los gaticos, como ustedes saben, fanáticos del fútbol, y esto les molesta, les arde en el asterisco a todas estas ratas blancas. Y bueno, el único que ha venido salvando, que es Courtois, de las ratas blancas, le ha mandado un mensaje de apoyo a Ter Stegen diciéndole: siento la lesión, Ter Stegen, me dolió mucho verte salir así del campo, espero que puedas recuperarte pronto y volvamos a verte en la portería. Aplausos para este señor, que sabes lo que es pasar por un mal momento como el que se encuentra pasando nuestro arquerazo Marc-André Ter Stegen. Y bueno, da pánico este Barcelona. Marcelino y la explicación futbolística al método Flick. Elena Condis de la cadena COPE. Un Barça-Villarreal siempre es sinónimo de espectáculo. Seguramente es uno de los partidos con más ataques en lo que llevamos de liga. En Barcelona se habla mucho de que este nuevo Barça de Hansi Flick no para de buscar la portería contraria desde el minuto 1 hasta el 90. ¿Qué le ha parecido enfrentarse a este nuevo equipo de Flick? ¿Cómo lo ha visto? Es un equipo, además, perfectamente definido. Creo que todos podemos decir que la opinión es generalizada y además la misma. Es un equipo que sin balón arriesga mucho, va a la presión a campo contrario y prácticamente deja muchísimos metros a la espalda. Nosotros hoy creo que lo hicimos francamente bien, eso. Y luego con balón es un equipo que, teniendo la posesión, te atrae para atacar. Y te ataca, utiliza el contraataque y utiliza el ataque a través de circulaciones muy rápidas y sobre todo tras recuperaciones también. Bueno, yo creo que es un completado o ha añadido a una versión que antes pues prácticamente recuperaba para poseer
y ahora recupera para contraatacar, y cuando tiene el balón circula para atacar también. Es lo que a mí me parece que hace el Barça, o que hace este Barça, perdón, y que lo hace francamente bien. Por eso además resulta muy atractivo. Yo creo que la mayoría de los partidos del Barça, cuando juegue contra equipos buenos y que tengan potencial ofensivo, pues se va a ver esto. El rival va a generar y ellos, por supuesto, también. Bueno, este Barcelona da gusto verlo jugar. Por algo es el equipo con más audiencia en todos los partidos. Ustedes saben, el Barça es el equipo que todo el mundo quiere ver. Hasta las ratas blancas están allí atentas y viendo lo que es jugar al buen fútbol. Porque yo me imagino, así como yo me duermo en los partidos del Real Madrid, las ratas blancas también deben dormirse mucho. Entonces, bueno, esperan un partido del Barça para sentir la verdadera emoción de lo que es jugar al fútbol. Porque ven a su equipo y su equipo lo que da es sueño. Entonces, bueno, por algo las audiencias cuando juega el Barça se disparan por los cielos. Y bueno, Tomás Roncero tiene, ustedes saben, ese asterisco le está echando candela. Yo lo invito a que se eche muchísima pomada, mucha pomada, porque la temporada es larga y si este Barcelona sigue así, ese culo le va a seguir echando fuego. Y bueno, Tomás Roncero vuelve a estallar. Estaremos en la batalla aunque tengamos todo en contra. Es el penalti de Libro, con 0-0 y no se lo pitan. Y estamos rebatiendo cuando encima acierta el árbitro y el que de 3-1 a 4-1. De verdad, es que yo entiendo que hay madridista que de mí estoy hasta aquí. Y lo más gordo. Con lo que me ha visto en Villarreal. Hombre, ya está bien, es que nos estamos callando y los madridistas tenemos un aguante, ¿eh? Y mira que tenemos 800 copas de Europa y podíamos relajarnos y no sonar la disfrutarla. Pero hasta que en esta liga tenemos que aguantar que el Madrid, hasta cuando gana 4-1 con un acierto del árbitro y y se han comido un penalti, lo más peor de la liga, minuto 10. Y nos tenemos que aguantar que nos digan que la derrota es del Español, está bajo sospecha. ¿Bajo sospecha de quién? De alguien que no le interesa asumir que el Madrid va a estar en la batalla, aunque se le ponga todo en contra. Que el Madrid va a insistir con arbitrajes civilinos. Me da igual. Pero ya está el gorro, que estemos debatiendo. Un 3-1-4 con lo que ha pasado en Villarreal, por ahí no voy a pasar. Yo lo siento, yo, este debate, controlo cuando quiera, Josep. Pero me parece una falta de respeto a los madridistas debatir este penalti, pues, por favor. Pues. Ya está. Si le metas a la VIP, yo te aviso después de... Sí, tío. Pues, no. Mate algo. Metas a la VIP. Comete un bocata. Qué descarado es este señor, diciendo todo en contra cuando le regalan penales. Le regalan todo, los favorece el arbitraje, la prensa y todo esto. Entonces dicen que tienen todo en contra. La verdad es que es muy descarado. Le cuesta admitir la verdad que su equipo es un fiasco y que este Barcelona le aterra. Así como le aterra el Atlético de Madrid. Miren que Simeone dice lo siguiente: tengo la ilusión de siempre de jugar nuestro campeonato partido a partido. Y viene el chiringuito y dice: se desmarca Simeone de la lucha por la liga, jugamos nuestro campeonato partido a partido y estamos en ese camino. Y viene Roncero y dice: otro año lo mismo, cholismo en estado puro, pero tranquilos que en el derbi quemará todas las naves, ganarnos es el único título que ambiciona, y eso pese a 200 kilos en fichajes, dice Roncero, cuando Simeone no está diciendo absolutamente nada. Tiene miedo Roncero porque él sabe que cuando juegan con el Atlético de Madrid les tiemblan las piernas, y viendo jugar este Madrid no me extrañaría que el Atlético le pase por encima como en el último partido. Y bueno, lo que me harta son los penaltitos. ¿Qué vamos a hacer? Jugar con una pierna al fútbol y cortarnos la otra. Vamos a escuchar a Marcelino. A mí lo que no me parece, lo que me harta un poquito es los penaltitos estos. Esto sí que me está, yo veo ayer un penaltito, dos penaltitos, hoy otro penaltito, hay un contacto con el balón, pero es que toco, pero resulta que hoy hay una jugada que no hay nada, pero hay un ligero contacto, de repente se pita. Se nos está diciendo a los profesionales en las conversaciones a principio de temporada que los penaltitos no se van a tocar, y venga, penaltitos todas las semanas, que no son. Un penalti es un penalti. Y el VAR tiene que llamar al árbitro, que si está al lado y no pita penalti, pues no lo pita. Por un roce cuando hay un contacto con el balón, es que después no toqué, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cortarnos jugar con una pierna al fútbol y cortarnos la otra? ¿O jugar con los brazos así como si tuviésemos una enfermedad? Pues no, esto es un deporte en los que las extremidades ayudan a la coordinación y a movernos. Afortunadamente tenemos esa grandeza, los que no tenemos ninguna limitación. Entonces, pues yo creo que hay que fijarse, pero el árbitro no creo que haya influido para nada hoy en un resultado
a favor o en contra del Barça o más o menos. Bueno, Marcelino, la verdad es que fue un penal claro. Yo sé que obviamente tú tienes que defender a tu equipo, pero llegar a este estado de fanatismo no cuela. Fue un penalti como una casa, eso lo vio todo el mundo. No fue un penaltito como se inventó este relato la prensa y las ratas blancas para blanquear los robos que ellos hacen. No, esto no fue un penaltito, esto fue un penalti como una casa. Y bueno, una ruptura del tendón rotuliano sería más grave que un desplazamiento de la rótula. ¿Cuánto tiempo estará Ter Stegen? Un doctor cirujano experto en rodilla no los cuenta todo. Tenemos que tener en cuenta que no tenemos un diagnóstico oficial y hasta que no lo digan es difícil, ¿no? Pero cuando se habla de desplazamiento de la rótula, es lo que aparentemente por los tiempos que está diciendo el club de baja no debería ser, o por lo menos de forma aislada. La rótula, para que un poco lo entendáis, es este hueso que está aquí, que si se sale para afuera, se rompe los ligamentos que unen en esta región, ¿vale? Entonces, volviéndola en su sitio, a veces se necesita hacer una cirugía y a veces no. En general, si es una lesión solamente de que se sale la rótula, una luxación rotuliana, el pronóstico es mucho más favorable que lo que se está un poco hablando. Puede ser de tratamiento conservador con 1 o 2 meses, o quirúrgico 4 o 5 meses, pero aparentemente lo que se menciona que es mucho más grave es una rotura del tendón rotuliano. El tendón rotuliano es la parte de abajo, de aquí sale la rótula, del tendón rotuliano es que lo une a la tibia. Bueno, fanáticos del fútbol, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Y bueno, lo que no les dije es que Roncero terminó abandonando el chiringuito cuando J. Jordi, que no es santo de mi devoción, pero J. Jordi le mostró pruebas, les dijo, mira, ustedes ayer inventaron y les regalaron un penalti, y salió corriendo Roncero porque no le gusta escuchar la verdad. Cuando le dicen la verdad, el hombre huye como toda rata. Por algo aquí le llamamos las ratas blancas, porque cuando nosotros los cercamos, los arrinconamos con argumentos, que hacen, se van por otro lado diciendo que ellos tienen no sé cuántas Champions robadas y con goles en fuera de juego y guindándose el larguero y pidiendo la hora, pero bueno, ellos presumen de estas Champions que mínimo 6 son de barro y otras 8 polémicas, y bueno, es todo un desastre estas Champions inventadas del Madrid, pero es lo único que tienen para defenderse, porque de resto su juego es pobre y siempre han jugado un fútbol mediocre. Es por eso que el Barça los ponía a perseguir sombras con el tiki-taka, algo que bueno, ellos tienen pesadillas todos los días con el tiki-taka y con el buen fútbol. Por eso es que bueno, defienden el resultadismo y dicen que lo importante es ganar. Fútbol rock and roll. A la afición no le gusta jugar bien al fútbol, a la afición lo que le gusta es ganar. Descarados. Y bueno, fanáticos del fútbol, los saludos de hoy son para Diógenes Jiménez, para Brian Frígola y para Raúl Antonio Palomo, que llegaron hasta la parte final y dejaron su comentario. Si quieres ganarte un saludo en el próximo video, es muy fácil. Solo tienes que comentar acá abajo, yo llegué hasta la parte final y en el próximo video te estaré saludando. No olvides dejar tu opinión, compartir con amigos madridistas y barcelonistas, los madridistas para que vean su realidad y los barcelonistas para que se unan a esta comunidad, a este bastión, un bastión que estamos construyendo para defender al Barça y desenmascarar a las ratas blancas. Deja tu like también, que eso me ayuda mucho, y si no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Muchas bendiciones, nos vemos en la próxima. ¡Pum, pum!